flash informativo Canal 2. No, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, no, suena la alarma, aparentemente es un incendio estructural. Llegamos al lugar y nos encontramos que es un depósito en el cual el propietario guarda herramientas, un depósito, elementos varios. Uh-huh. Bueno, la prioridad que teníamos nosotros como bombero era, primero, aparte de la extinción, tratar que no se contagie para dentro del interior del domicilio, así que se procede a hacer técnicas para controlar el foco ígneo en ese lugar, en ese habitáculo. Bien, ¿se trató de una persona que estaba trabajando con una soldadura? Aparentemente sí, es lo que nos declara el propietario del domicilio. Sí, aparentemente estaba trabajando con una soldadora, dejó un electrodo y bueno, aparentemente eso es lo que provocó el inicio del foco ígneo. La pieza es de, bueno, proporciones reducidas. De proporciones reducidas, techo de chapa, con tirantería de madera, así que, bueno, procuramos también el tema de la seguridad del personal, así que por esa razón se usaron todos equipos de tiración completo, equipos de cubre completo, y en este momento está realizando mi compañero todo lo que es escombramiento en el lugar. Bien, esta tarea de escombramiento va a demandar tirar abajo toda la estructura que se ha visto afectada. La prioridad es sacar todo lo que es material combustible, extraerlo del lugar y a posterior hacer una evaluación, si es conveniente tener que sacar el techo o a posterior observar y ver en las condiciones que queda en la estructura. ¿Las personas involucradas no se vieron afectadas por el incendio? Para nada. Gracias a Dios se pudo controlar los habitáculos y en un solo lugar. ¿Cómo anda Maxi? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bueno, muy bien, ¿contento porque saliste campeón? Sí. Bueno, ¿cómo fue la carrera? A ver, contame cómo fue la primera serie, ¿te acordás? Sí. Sí. ¿Cómo fue la primera serie? Fue así. ¿Fácil? ¿La clasificación cómo anduviste? Bien. ¿Hiciste el 1? No. ¿No? Ah, bueno, prueba. ¿Y en la final cómo saliste? ¿Tercero? Tercero. Claro, vos habías ganado antes, así que con esos puntos te consagraste campeón. Sí. Es muy lindo, estoy muy orgulloso de él. Lo bueno que esto lo incentiva más a él para seguir corriendo, para seguir probando. Y a nosotros también, ¿no es cierto? Porque era el momento esperado que llegara por lo menos un campeonato. A pesar que tenemos casi 2 años en esta categoría más para seguir, y lo vamos a seguir, ¿no es cierto? Entonces el año que viene lo vamos a exigir un poquitito más para que pueda salir campeón de un zonal y del provincial. Flash informativo Canal 2.